Pocoyo y Lula van a la playa hoy. Hola, Pocoyo. Hola, Lula también. Hola. Es correcto. Un día en la playa. Tienen un almuerzo campestre y una sombrilla para la playa y... Pocoyo, ¿a dónde vas? Ese no es el camino a la playa. ¡Ah, buena idea, Pocoyo! ¡Una pelota! Una pelota pequeña, redonda, naranja. ¡Qué buena cosa para llevar! ¿Redonda? Sí, redonda como un círculo. ¡Muy bien, Pocoyo! Bueno, estoy seguro que a Lula le encantará jugar a buscarla en la arena. Ahora, mejor conseguimos... ¿Pocoyo? La playa no está por ese camino tampoco. Oh, vaya. Aquí tienes. ¿Dónde está esa pelota? ¿La ves, Pocoyo? ¿Cuál es? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo cuál es la pelota? ¡Es redonda! ¡La redonda! ¡Redonda! Así es, Pocoyo. Tu pelota es redonda. Ahora podemos ir a la playa. Nuestro amigo Pato parece estar divirtiéndose. Muy bien, Pato. ¡Pero cuidado! ¡Uf! Eso estuvo cerca, Pato. ¡Oh, oh! Aquí viene Lula. ¡Oh, pobre Pato! ¡Y después de trabajar tanto! Pato, creo que la pelota de Pocoyo está en alguna parte aquí. ¿Puedes ayudar? ¡Redonda! Sí, Pato tiene razón. Todo aquí parece ser redondo. Pero, ¿no había otra cosa cerca de tu pelota, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo cuál es su pelota? ¡Es naranja! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Oh, Lula lo ve también! ¡Oh, no! ¡No de nuevo! Lo siento, Pato. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! Hola, Ellie. Esto parece un poco más difícil, ¿no? Tal vez debas decirle a Ellie cómo luce tu pelota. Redonda, naranja. No, esa no es. ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? Es redonda, es naranja y... ¿Alguien le puede ayudar a Pocoyo a decir cuál es?
¡Así se piensa! Oh, así que ahora que tienes tu pelota, ¿crees que finalmente podemos ir a la playa? ¡La playa! Oh, ¡ya veo! Bueno, supongo que llegamos después de todo. ¡Hurra por Pocoyó! En fin, es un lindo día para Pocoyó. Y también para mí. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! Pocoyó se divertirá mucho hoy. Se ha ido a jugar con su amigo Pato. ¿Qué es esto? Creo que es una sombra. Sí, esa sombra parece estar siguiéndote, Pocoyó. ¿Qué puede estar haciendo esa sombra? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué hace a esa sombra? Sí, es una pequeña nube. Me pregunto, ¿de dónde vino? ¡Aquí está Pato! Tal vez él pueda ayudar. Sí, bueno, no es tan divertido ahora, Pato. Oh, a Pato no le gusta la nube tampoco. ¿Lluvia? Creo que la nubecita está llorando. ¿Nube llorar? Oh, qué extraño. Si no supiera mejor, yo creería que... ¡Sí, es verdad! Lastimaron los sentimientos de la nube. Me pregunto, ¿qué harás ahora, Pocoyó? ¿Tienes una idea? ¿Qué es? ¿Nube? ¿Nube? Oh, ya veo. Quieres hablar con la nube. Es una maravillosa idea, Pocoyó. Pero no estoy seguro que la nube pueda escucharte. ¡Grita! ¡Buena idea, Pocoyó! Si todos gritan juntos, la pequeña nube podrá escucharlos. ¡Nube! ¡Nube! ¡Sí!
¡Funcionó! Creo que le gustas a la pequeña nube, Pocoyo. Creo que tal vez podría ser... Sí, creo que esta pequeña nube quiere un amigo. ¿Amigo? ¿Pocoyo? ¿Nube? ¿Amigos? Amigo. Creo que la nube quiere darle a sus dos nuevos amigos un paseo. Eso se refiere a ti también, Pato. ¡Qué divertido! ¡Oh, es Lula! Y allí está Ellie. Mira, Ellie, Pocoyo y Pato hicieron un amigo. Es como siempre digo, nada ilumina tanto tu día como hacer un nuevo amigo. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh, mira, Pocoyo! Es el cumpleaños de alguien hoy. ¿Sabes de quién es el cumpleaños, Pocoyo? ¿Y? Oh, ya veo. ¿Quieres que lo resolvamos por nosotros mismos? Como un juego de adivinanzas. ¿Puede alguno de ustedes adivinar de quién es el cumpleaños? ¡De él! ¡Es el cumpleaños de él! ¡Sí! ¡Tienes razón! Hoy es el cumpleaños de Ellie y ella dará una fiesta más tarde. ¡Es muy emocionante! Pero, Pocoyo, ¿tienes ya el regalo de cumpleaños de Ellie? ¡No! Bueno, ¿qué vas a conseguir? ¡Haré uno! ¡Oh, ya veo! ¡Qué gran idea! Harás un regalo para Ellie. Pero, Pocoyo, ¿qué harás? ¿Lo sabes? ¿Bien? ¡Oh, ya veo! ¡Es otro juego de adivinanzas! ¡Tenemos que resolverlo! ¡Qué divertido! Bueno, la fiesta comienza muy pronto, así que supongo que mejor comienzas, Pocoyo. ¡Pocoyo! ¿Qué haces aquí, Pocoyo? Oh, ya veo. Harás el regalo para Ellie con esas formas tan bonitas. Es una buena idea. Me pregunto, ¿qué será? Oh, ese es un buen comienzo. Una hermosa pelota rosada. ¡Es maravilloso, Pocoyo! Pero... ¿qué es? Ya veo. No has terminado todavía. ¡Oh! No puedo esperar a saber qué es. ¡Esto es tan divertido! ¿Irán esos en tu regalo también? Thank you.
Me pregunto, ¿qué será el regalo de Pocoyó? ¿Ya es hora de adivinar? Ah, déjame ver. ¿Es grande? Es rosado. Y es un regalo para Eli. Así que debe ser algo que le guste mucho a Eli. ¡Una Eli para Eli! Pero... ¿ve alguno de ustedes algo que falta? ¿Qué parte de Eli falta, Pocoyó? ¿Puede alguno de ustedes ayudar a Pocoyó a darse cuenta? ¿Qué le falta a Eli? ¡La trompa de Eli! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Bien hecho! Eli necesita una trompa. Así que ponla, Pocoyó. ¿Sabes dónde va? Pocoyó... ¿crees que ese es el lugar correcto para la trompa de Eli? Oh, ya veo. Estás jugando. ¡Qué divertido! Oh, eso se ve cómico, Pocoyó. Pero... ¿en dónde va de verdad la trompa de Eli? Oh, perfecto. Bueno, ¿no es maravilloso? Pocoyó ha hecho una maravillosa Eli para Eli. Y a tiempo para su fiesta. ¡Vamos! ¡Es hora de irnos! ¡Feliz cumpleaños, Eli! Por nada. Es... de nosotros también. Por nada, Eli. Fue con mucho gusto. ¡Feliz cumpleaños, Eli! Digamos todos, ¡feliz cumpleaños también! ¡Feliz cumpleaños, Eli! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Hola, Pocoyó. Hola, Pato. Hola. ¿Qué crees que es eso, Pocoyó? Oh, vaya, eso fue una sorpresa. No temas, Pato. Es divertido. Mira, Pocoyó va a hundir otro botón. Bueno, ¿qué les parece? Habla y hace música. ¿Sabes qué es, Pocoyó? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyó cómo se llama? ¡Radio! ¡Es un radio! ¡Sí! ¡Es un radio! ¡Radio! Thank you.
eso se ve estupendo. Creo que Pocoyo quiere probar. ¡Pocoyo, baila! Aquí está Ellie. ¡Ellie baila! Debo decir, qué lindo baile, Ellie. ¡Pocoyo, baila! ¿Pasa, Pocoyo? ¿No quieres bailar? Bueno, entonces, ¿por qué no? ¿Qué? ¿No sabes bailar como pato? Y tampoco sabes bailar como Ellie. Es eso. Bueno, tal vez no puedas bailar como Pato o Ellie, pero conozco a una persona como la que sí sabes bailar. Tú puedes bailar como Pocoyo. ¿Qué dices? Muéstranos el baile de Pocoyo. ¿Alguno de ustedes quiere ver el baile de Pocoyo? Tal vez deban decirle que quieren verlo bailar. ¡Adelante! Díganle a Pocoyo que quieren verlo bailar. ¡Por favor! ¡Baila, Pocoyo! ¡Queremos! ¡Oh, qué divertido! Y ahora bailemos todos. ¡Todos! ¡Levántense y bailen! ¡Ay! ¡Tantas formas diferentes de bailar! ¡Todos pueden probar! ¡Hurra por el baile! ¡Y por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!